Nos sacaron de nuevo. Ahí Pero sí. no se preocupen. Estamos. Que para la próxima clase lo voy a tener todo listo. Así que no se preocupen. Ya, ¿Ya? ¿qué día es? A ver, don Vicente Buccioni, ¿cómo está el día hoy? Soleado. Soleado, ya tenemos un día con sol, excelente. Y a ver, necesito a una profesora. Profesora Noelia, usted va a ser mi profesora hoy día, ¿ya? Va a ser mi ayudante. Doña Noelia, profesora Noelia, dígame, ¿qué está pasando en esta imagen? Solo la profesora Noelia, no le digan, no le digan. Se están cayendo la hoja. Solo la profesora Noelia. Vamos, vamos. Otoño. El otoño, ¿qué está? ¿Y cómo sabe que es el otoño? ¿Qué está pasando? A ver. Se están cayendo las hojas. Excelente, se están cayendo las hojas. ¿Y de qué color están las hojas, Noelia, profesora? Café. Café. Y profesora Noelia, en el otoño, ¿cómo está el clima? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Solo un Frío. poco de frío? ¿Hace mucho frío? ¿Cómo está el clima? ¿Hace solo un poco de frío? ¿Hace mucho frío? ¿O hace mucho calor? ¿Cómo está el clima? Un poco frío. Solo un poco frío, excelente. A ver, don, necesito otro profesor. A ver, profesor. Vicente Villapán, don profesor Vicente Villapán, a ver, ¿qué tenemos acá? ¡También Ya, pero ¿qué son todos estos? Porque tenemos hartas cosas, profesor, a ver. Son materiales útiles escolares. A ver, profesor Vicente Villapán, dígame, un útil escolar que nos sirva para pegar. entonces Pégame. Excelente. ¿Y un útil escolar que nos sirva para pintar? lápiz. Témpera. ¿Y un útil escolar que nos sirva para sacar punta? ¡Sacapunta! Excelente. Solo el profesor Vicente. Ya. Ahora, necesito otro profesor, el profesor Nicolás. A ver, profesor Nicolás. ¿Qué tenemos acá, profesor Nicolás? El colegio. El colegio, profesor, ¿qué se hace en el colegio? Estudiar. Estudiar. ¿Y quiénes trabajan en el colegio, Las profesora? tías. Las tías. A ver, ¿y te acuerdas de algunas tías? Si quiere, yo también le ayudo. A ver, profesor, mira. Profesor La Nicolás, mira, ahí tenemos Karina. a la tía Paula. La tía Paula, con ella van a tener clases los días martes, van a tener actividades muy divertidas con ella. Y tenemos a la tía Bibi, que ellas dos son las fonoaudiólogas que nos ayudan con el lenguaje. Miren, aquí tenemos a la tía Car y a la tía Lorena, que son las que organizan a las tías, les dicen lo que tienen que hacer. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la tía Erika. La puerta de la tía Lorena. Hey, ahí está la tía Lorena. Sí, ella siempre está en la escuela. Y aquí tenemos a otras tías, la tía Erika y yo, que trabajamos con los niños. Les ayudamos a aprender. ¿Ya? A ver, además de los útiles escolares del colegio y de las tías, y de las estaciones del año, estuvimos viendo esto de acá. A ver, profesor Vicente Buccioni, a ver, ¿cómo se llamaba esta vocal? Buchón. La A, teníamos la A. Aquí, ¿cuál tenemos, profesor? A ver, enséñale a los niños. Dae. Ajá, esto estaba al revés. Dae. La I. Después teníamos la. No. Y por último teníamos la. Excelente, a ver, vamos a hacerlo con el cuerpo. Entonces tenemos la A, que es como una montaña que la cruza un puente. Tenemos la E, una muy larguita que es la I, una que es más gordita que es la O, y una que es como una sonrisa, que es la U.
Excelente. ¿Qué te pasa? Y además vimos los números del 1, del 0 al 10. A ver, vamos contando desde el punto de partida, todos juntos, profesores. Desde el 0, vamos juntos. Todos juntos, como equipo, somos un equipo, tenemos que ir todos juntos, vamos. Y... 1, vamos equipo, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente. Además, vimos las figuras geométricas. Lo último, lo juro. Profesora Noelia, ¿cómo se llama esta figura geométrica? Solo la profesora Noelia. Triángulo. Solo la profesora Noelia. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hablas así? Triángulo. Triángulo, porque no tienes que decirlo. Ahora sí, profesor Nicolás. ¿Cómo se llamaba esta figura, profesor Nicolás? Solo el profesor Nicolás. Toma atención. No la veo, tía. Mueve la imagen. Mira, pues, si te mueves para el lado, nos vas a ver a todos. Esta figura. Ya estamos girando con la tía. ¡Rectángulo! ¡Rectángulo, excelente! A ver, profesor Vicente Villapán. Esta de acá. ¡Círculo! Es que sí, me queda con... ¡Cuadrado! ¡Excelente! Y profesor Vicente Buchone, a ver, esta de acá. ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, ¿adivinen qué va a pasar? Cuadrado. Adivinen, el domingo, ¿saben lo que pasa el domingo? ¿Qué? El domingo es Pascua. ¿Ustedes saben lo que pasa en la Pascua? ¡Sí, nos dan huevos! ¡Les dan huevos! Aparece un personaje que es el conejo de Pascua. Miren, yo les voy a contar una historia del conejo de Pascua. A ver, necesito de su ayuda. Ya vamos todos haciendo conejitos con nuestras manos. Porque había una vez un papá conejo y una mamá coneja. Los dos vivían en una madriguera, ya adivinen. Ellos dos tenían 3 hijos. Tenían un hijo conejo grande, un hijo conejo mediano y un hijo conejo mucho más pequeñito. Entonces estaba el conejo grande, el mediano y el pequeñito. Y los papás decían, solo uno nomás puede ser el conejo de Pascua, pero ¿cómo podemos elegir cuál de nuestros 3 hijos va a ser el conejo de Pascua? Entonces la mamá coneja dijo, ¡ajá! ¡Tengo una idea! Atención, la mamá coneja tomó su canastito y echó 3 huevos. Echó un huevo grande, un huevo mediano y un huevo pequeñito. Y se lo mostró a sus hijos. ¡3! El hermano conejo de Pascua Grande, ¿qué huevo habrá elegido? ¿Habrá elegido el huevo grande? ¡Sí! ¡El grande! El hermano grande eligió el huevo grande. Y el hermano grande era muy apurete, siempre andaba apurado. Entonces, tomó el huevo y ¡pum! Saltó el río. Se fue corriendo, estaba corriendo, corría. ¡Pum! Saltó un tronco, ¡pum! Y se fue corriendo, ¡pum! Se cayó. ¿Y qué le habrá pasado al huevo que llevaba? El huevo se rompió. Entonces, ¿él va a poder ser el conejo de Pascua si los huevos se le rompen? No. ¡No! Entonces fue el turno del hermano del medio. El hermano del medio llegó y adivinen qué huevo escogió. ¿Habrá elegido el huevo mediano o el huevo pequeñito? Sí. El hermano mediano eligió el huevo mediano y él también era un poco inquieto, le gustaba ir ahí un poco apurado, entonces corrió, chun, saltó el río, pum, saltó el tronco, pum, y se fue corriendo. Ah,
pero dijo, ajá, yo igual soy más inteligente que mi hermano, así que no voy a chocar. Entonces, trató de saltar la reja, ¡pum! Pero se cayó. ¿Qué le habrá pasado al huevo de él? Se rompió. El huevo también se rompió. Entonces, ¿él pudo ser el conejo de Pascua de ese año? No. ¡No! Entonces fue el turno del hermano más pequeñito. ¿Adivinen qué huevo tomó él? El pequeño huevo que quedaba. Él tomó el huevo más pequeñito, el chiquitito. Y él era mucho más tranquilo. Entonces él se fue saltando libremente. Pasó por el río, se mojó las patitas, ¡pum! Y siguió. Saltó por el tronco, ¡pum! Y siguió. Llegó a la reja y dijo, pero aquí hay un canastito. Voy a dejar el huevo en el canasto para que los niños al otro día lo puedan recibir. Entonces el huevo del conejito más chiquitito no se rompió. ¿Él pudo ser entonces el conejo de Pascua de ese año? ¡Sí! ¡Sí! El conejo más pequeñito pudo ser el conejo de Pascua de ese año porque él pudo entregar el huevo sin que se le rompiera. Y lo hizo porque lo hizo con paciencia y con tiempo. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. A ver, ¿quiénes eran los personajes de este cuento? A ver, profesor Nicolás, a ver, dígame, ¿quiénes eran los personajes del cuento? ¡Conejos! ¡Los conejos! ¿Y cuántos hermanos tenían? A ver, don Vicente Villapán, ¿cuántos hermanos eran los conejos? Don Vicente, ¡eso! Y doña Noelia, ¿cuántos huevos tenía la mamá de Pascua? ¡Tres! ¡Tres! Y don Vicente Buccioni, ¿quién fue finalmente el conejo de Pascua de ese año? ¿El hermano grande? ¿El mediano o el pequeño? El pequeño. El pequeño. El pequeño. Entonces, hoy día, para que el conejito pequeño nos pueda dejar los huevitos, el domingo vamos a hacer una canasta. ¿Ya? Entonces, van a buscar una hoja de papel. Puede ser una hoja de papel como esta, puede ser un papel de regalo, puede ser una hoja de diario, la hoja o que cartón, tenga. O cartón. Cartulina puede ser, porque cartón es muy duro. Una hoja que igual se puede doblar. Mira, aquí yo tengo un pedazo de hoja de blog que tengo de otro trabajo. Ya, voy a usar cartulina. Eso, use cartulina nomás. Cartulina, no, esa no. Porque mira, aquí tengo cartón, pero este cartón es muy duro. Pero cartulina les va a servir. Cuando tengan su hoja, la van a partir por la mitad, como un cuaderno. Espérame, tía, espérese. Sí, lo espero. Van a partir entonces su hoja por la mitad. Corre, mamá. Les va a quedar así como un cuaderno, un libro. Pero. Lo dobla por la mitad. Solo doblarlo. Escucha lo que tienes que hacer. Eso. Cuando lo tenga doblado por la mitad, solo vamos a doblar un poquitito para poder cerrarlo. Solo un poquitito. Un pedacito chiquitito, mira. Solo como una orejita ahí. Y lo vamos a cerrar y nos va a quedar como un sobre. Le podemos echar pegamento aquí y lo cerramos. Yo no tengo pegamento, así que voy a usar scotch. Si tienes scotch, también lo puedes usar. ¡No! ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¿Qué sale pegamento? Les va a quedar algo así como una manga. ¿Le pusiste? Mira. Ahora pégala ahí. Ahora pégala de otro lado. Aquí, ahí. Eso. Cuando lo tenga listo, me avisa.
Eso. Entonces, ahora, para que no se nos escapen los huevitos por ningún lado, lo vamos a cerrar de un lado, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo de un lado, lo vamos a cerrar, le vamos a doblar un poquito para formar algo así como un sobre. Estrellitos, y le puede echar pegamento acá, o si tampoco tiene stick fix como yo, o pegamento, o un scotch. Yeah. Y les va a quedar. Tenemos pegamento. ¿Ustedes tienen pegamento? Sí. Excelente, mejor, más fácil. ¿En serio? Entonces les va a quedar un sobre cerrado para que no se les escape ahí los huevitos. Uh-huh. ¿Ya? Póngale cuando lo tengan póngale listo, me avisan. Póngale. Listo, ya lo tengo. Eso, si esté listo, va a va a tomar su lápiz. Va a tomar un lápiz y le vamos a hacer las orejas a nuestra bolsita. Mira. Una oreja ahí. Y ahí. Y ahí, miren. Le marcamos las orejas. Una oreja aquí, oreja acá. Ahí se lo dejo para que lo vea. Las orejas. Ahí está, en la parte de arriba. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí, yo no. Las orejas. ¡Tía, tía! ¡Tía, bien! Abajo lo cierran doblando solo un poco y lo pegan. ¡Ey! Cuando ya tengan las orejas marcadas, van a tomar sus tijeras y las van a recortar por la línea. Aquí yo ya tengo mis orejas marcadas. Voy a tomar la tijera y voy a recortar por la línea. Cállate un rato, Nico. Nico. Aquí estamos. ¿Y les va a quedar algo así? ¿Por las dos hojas, tía, o por una? Por los dos lados. El sobre entero lo va a cortar. Ahí. Lo van a marcar las orejas y lo van a cortar por la línea, tomando los dos papeles. Les va a quedar algo así. Ya terminé. Marcando la oreja. Excelente. Ahora viene la parte divertida. Van a buscar sus lápices. Y le vamos a hacer la cara a este conejo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es la cara de un conejo? Un conejo, a ver, tiene... Voy a hacer con un lápiz más grueso. Un conejo tiene ojos. A ver, le voy a hacer unos ojos a este conejo. Unos ojos. Dos ojos tienen los conejos. ¿El conejo tiene nariz? Sí. Ya, le vamos a hacer una nariz. La boca al conejo. ¿Qué más tendrá el conejo? Boca. Ya, ahí tenemos la boca. El conejo también tiene unos dientes grandes. ¡Bigotes! Conejo, ¡bigotes! Le podemos hacer unos detallitos en las orejas. Si quiere, le puede marcar las patitas al conejo. Cuando ya tenga dibujado el conejo, lo puede empezar a decorar. Y lo puede decorar con los materiales que quiera. Le puede poner papel picado, lo puede colorear, le puede poner témpera, le puede poner brillos, lo que usted quiera. Ahí use toda su imaginación, ¿ya? Aquí, mire, les muestro una forma. Los ojos, si quieren, lo pueden hacer de distintas formas. Puede ser ojos de círculo. Ahí está. Podemos hacer distintos tipos de ojos. Hay ojos que son de punto. La boquita, la nariz. Hay ojos que son solo un círculo negro. Eso es como una. Muy bien. Falta lo tiene. ¿Qué otro ojo? Tenemos ojos que son como de línea. Ahí está. Hay veces que habían unos niños en la mañana le hicieron una nariz de corazón. Las patitas, conejo. Las patitas.
Con las patitas. Vamos ahí. ¿Cómo se les? Vamos dibujando ahí el conejo y cuando lo tenga listo, empezar a decorar. ¡Eso, Noelia! Ahora, decore su conejo. Le puedes poner color, le puedes poner papelitos de colores. Había niños que le pusieron flores. Ahora, decorando esa, nuestra canasta de conejos. Terminé. Ahora vamos decorándolo. ¿Ya? ¿Qué quiere le puede poner? Yo no, por ejemplo, yo le voy a poner unos corazones. ¡Espérame! No, pues era lo espero, lo espero. Dibújale corazones de color rojo. Mira, la si quieren le pueden poner flores o una zanahoria, si este conejo le gusta la zanahoria. Le pueden dibujar huevos, lo pueden pintar con témpera y de colores, lo use ahí toda su imaginación. Puede decorarlo con lápices de escrito, lo puede decorar con lápices de palo, lo puede decorar. ¿Qué más puede hacer? A ver. Puede decorar con lápices escritos. Eso también puede recortar. Si tiene un papel bonito, le puede recortar cosas y los pega. Hay niños que le pusieron cachetitos, unos cachetitos rojos. Otro. Me hiciste muy allá la cara. Se desconecta la tía. Yo le voy a hacer una zanahoria a mi conejo. ¿Para que pueda comer una zanahoria? Una zanahoria. Eso, píntela bien. Una zanahoria, naranja. Después te invito una llamada. Sí. Yo le voy a hacer una canasta. Una canasta, muy bien. Tía, le voy a hacer una canasta al conejito. Buena idea. Y bueno, lo que tú también le pueden hacer en la canasta, como dijo la Noelia. Mamá, le voy a hacer una canasta 13 con café. Yo le voy a hacer un huevo de Pascua. ¿Qué le hiciste? A la mano y un huevo de Pascua. Sí. Muy bien. ¡Listo! ¡Ya lo hice los huevos, tía! ¡Eso, Noelia! ¡Excelente! La orejita aquí yo se la voy a pintar. Lo vendo así y así. ¡Gracias! ¡Estoy haciendo un huevo café! ¡Eso! ¡Súper! ¡Ya lo hice en los brazos! ¡Hágale los brazos entonces! ¡A mí se me olvidó! ¡Hágale los brazos entonces! Vamos a ir decorando entonces su canastita. Píntelo ahora, píntelo, qué lindo. ¡Ya hice el abrazo! ¡Eso! ¡Lo mueva! ¡Súper! Entonces, el día domingo usted va a poner su canastita, su bolsita del conejito en su casa para que él pueda dejar los huevitos acá, ¿ya? Y el día lunes me cuentan cómo les fue, me cuentan si pasó el conejito, si no pasó el conejito, porque ahora con todo esto de la pandemia probablemente el conejo quizás se confundió y pasó a la escuela, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Pobre! También se confundió de lugar y pensó que no estaban en cuarentena y se fue a la escuela, puede ser también eso. No ha comido, entonces no ha podido hacer huevitos. También puede ser. Pero ahí lo tienen. ¿Ya? Y todavía le hice lentes al día, mira. ¡Listo! ¿Lo pintó? ¡Eso, Vicente! ¡Muy bien! Ahí me cuentan y yo les aviso si están los huevitos en el colegio, ¿ya? Y aquí hay mucho, le meto en el otro. ¡También! Entonces, ahora que ya tenemos esto listo, nos vamos a empezar a despedir, ¿ya? ¡Me tía! Esta semana es más cortita, el viernes no tenemos clases porque es feriado, ¿ya?
Y ayer se me olvidó decirle la actividad que tenía para después, pero se las voy a mandar, ¿ya? De buscar letras I y U en revistas para que las pegaran en sus hojas de las vocales. Pero ahí se las voy a mandar por escrito para que no se les olvide, ¿ya? ¿Lo que dijiste? Ahí Vicente, se los voy a mandar por escrito para que no se les olvide, ¿ya? ¡Ya! ¡Espera eso! Vamos a dejar esto aquí y nos vamos a empezar a despedir. ¡Bien, Vicente! ¡Súper! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todavía no termino! ¡Lo voy a pintar! ¡Píntalo nomás! ¡Un huevito! ¡Eso! ¡Mira! ¡Y le hizo un huevito! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Ya, bien! ¡Súper! Eso, y nos vamos entonces a empezar a despedir, pero despacito para no desconcentrar a los demás compañeros. Los que estén listos, nos vamos a empezar a despedir calladitos, ¿ya? Y... ¡Espérame, tía! Pero tranquilo, usted quédese ahí, tranquilo. Vamos a despedir los que están, los que terminaron, nos vamos a despedir. ¡Ya terminé, tía! ¿Ah, ya terminó? Sí. ¿Terminaron todos entonces? ¿O no? Ah, entonces nos despedimos todos con mucha energía ahora. Manitos aquí adelante. Y decimos. Chao para ti y para mí. Chao. Nuestra clase termina así. Muy bien. Entonces ahí me cuentan el lunes cómo les fue con el conejito, ¿ya? Y yo ahora les voy a mandar también la actividad que se me olvidó decirles ayer, ¿ya? Y se me cuidan mucho, mucho, ¿ya? Un abrazo muy grande a todos. Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Debes activarte la cámara. Yo desactivé la cámara. ¿Cuándo la desactivé? Puede ser. Chao, tía. Cuando se... ¡Ah! ¡Chao, cuídense! ¡Chao, Noelia! Si te queda mal. Un abrazo grande.